Hola amigos, yo soy Javi y esto es Virtual Visión VR. Como siempre, espero que estéis bien. Y si no, mucha fuerza para todos. Hoy, como veis, estoy en un plató de Expedientes del Misterio. Un plató que le tengo mucho cariño. Es un plató donde hicimos un programa de así de ciudades así misteriosas muy muy guay. Y os quise traer aquí y empezar aquí porque hoy vamos a hacer una visita por distintos platós que tenemos de Expedientes del Misterio, para que los conozcáis de otra manera. Así que amigos, sin más dilación, ¡adelante vídeo! Pues mira, este es un plató que tenemos preparado para uno de los expedientes del misterio que vamos a hacer sobre la colonización de otros planetas. Y de la mano derecha, el de delante. Sí, donde te sale el panel. Más abajo a cámara. Y mira, vamos a entrar para y después le das a quitar la cámara. A la flechita. Ya, ya. Ahí está, quitada. Ah, ya arreglaste los asientos todos, Lourdes. Sí, ya arreglaste todos los asientos. Ahí, vamos a sentarnos a ver cómo estamos. ¿Sabes? Pues muy a gustito ya. Sí. ¿Es otra sala de reunión? Sí, aquí le tenemos. ¿Y lo habéis hecho vosotros este? Sí, lo hizo Lourdes. Lo he hecho entero, de arriba abajo, yo desde todo. Sí. Ah, ¿lo has hecho tú, Lourdes? Sí, 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 claro. Esto hay que hacerlo en Unity. Ya me estoy yo empezando a defender un poquito. No, no, está muy bien, ¿eh? Está muy burrado. ¿Y cómo hace para que nos entremos? Aquí nos falta las bebidas y los cigarros. Bueno, yo ya los tengo. Yo ya tengo los dos. Tengo una cerveza por una mano. Siempre. Sí. Pero aquí es donde vamos a hacer uno de los programas. Va a estar guay, ya veréis. Pues sí, quedó perfecto, Lourdes. Ahora aquí le tenemos que poner el teléfono, los micros. Ay. Y listo. Ah, es verdad, teléfono, micros. Sí. No, tú tienes allí un teléfono más moderno. Pasa que hay que ponerlo para acá. Ah, bueno, pues aquí, en la mesa, encima de la mesa hay un teléfono moderno aquí. Este. Con numeritos y todo. Ah, sí. Chin, 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 chin. Que le pega aquí bueno. Este. Sí, 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 sí. Sí. Pero ponlo, como le faltan las texturas de atrás, ponlo así, horizontal, pegado a la mesa, como mirando hacia arriba. Sí. Y así también se ve mejor en la cámara. Así hago así. Y así, aunque no tenga texturas, da igual. Bueno, pues ¿queréis ir a otro sitio? Vamos a tu camarote. Vamos al camarote. Pero vamos primero al camarote, un segundito, solo para que lo vea. Y después... Mira para acá. Lourdes, ponte para ahí. Ya. A la cumpleañera, mira ahí el bonico. Ey, Javi, que está el tarama detrás tuya haciéndote tras. Tarama, Después cuando vea la foto, como tú que te hace tarama. Mi. Uy. Taraba. Venga, vamos al camarote. Al camarote de los hermanos Mars. Sí. Vamos al camarote de los hermanos Mars. Mira la calle Yerma. Ya te diré lo que estuve pensando una cosa y ya te la comentaré. Y seguro que te va a gustar, pero otro día. Sí. Ah, no está allá. Aquí el portal, pero yo no sé ni cómo.
Ey, ah, el espejo. Sé que te sientas. Aquí no cabemos, ¿eh? Aquí no cabemos. Ah, pero está, está guay. A ver qué te ve, a ver. A ver qué te ve, a ver cómo se ve detrás del espejo. Ah, pues ah, no, no está mal. ¿Eh? ¿Te caes por la ventana? ¿No está mal? ¿Lourdes? Sí, sí, te caes al espacio. Ah. Esto no tiene ni test, ni nada. Le he tenido que poner un suelo para que no nos cayéramos. ¡Qué mierda! Por lista. Me caí. Lo estoy diciendo yo. Mal. Uy, ay, yo me he caído. No, había que uno en un momento. Había que echar un pelín, habría que echar un pelín la, la mesa y la silla hacia adelante para que no se vea. Cuando giro, claro, porque mira, tú siéntate, cuando giras la cabeza lo ves, es que esto pero no con... lo puedo quitar. No, no, pero a lo mejor hay que echar la mesa un pelín hacia adelante y la silla. Sí, ay. La mesa la puedo echar. Sí, ya estoy aquí. Es que esto es una plantilla que no tiene nada, no tiene ni colisiones ni nada. Bueno, otra pero... vez, para hacer esto se hace más fácilmente desde el principio. Sin plantilla, hacer una no caja por dobles espejos, chaval. Sí. Y meterle la mesa, que queda mejor. Lo único que esto ya lo había pensado, es poner un plano inclinado y ponerle unas ventanas. Y ya está, pues, y queda mejor pues que esto. Pues sí. Pues lo podemos hacer de cero, sí. Lo voy a intentar hacer desde cero porque va a quedar mejor. A lo mejor encontramos hasta una mesa más de, ¿sabes? Al cogerla de cero. Bueno, esa seguro que hay mil veces. Claro, hay mil veces mejores. Me asusté con mi reflejo. Es una paranoia porque parece como dobles espejos. Parecen dos. Sí. Sí. Ay, parecen dos y hay un momento que ya no sabes si estás. Ahora ya está. Es verdad, parece que el espejo está más al fondo. Sí, uh-huh. Es curioso. La sensación de doble espejo. Ay. Tener aquí un marco. Ay. Está guay, ¿eh? ¿Qué le pasa a la cabeza de fabricante? Eres un cruce entre alien y un mono. Hostia puta. Sí, chaval. Sí. Bueno, ahora les enseñamos el plato a Lourdes. Vamos a enseñar el plato, que el Tarama, como nos ha abandonado, no ha visto nada de nada de nada. Nada de nada de nada. Así. Para que tú veas cómo vamos evolucionando ya. Hemos hecho ya uno. Ah, el plato está muy, muy guapo. Dios mío, el fabricante, ¿qué de avatares tiene, chao? Ah, no, ese es el Tarama, cabrón. Y estoy con la cuenta mala. Pero bueno. Aquí está ya el portal. Yo que me pongo a tu lado.
En la primera no he puesto colidable para que... Ya, para que no se siente nadie ahí. Bueno, el otro día me puse un avatar que me quedé todo loco. ¡Ostras! Perdido. A ver si lo encuentro. Lo malo que luego no sé quitármelo. Pero a ver si lo encuentro y vaya a ver, me vaya a decir lo que veis ustedes. Lo que no sé si me sale. A ver. A ver, porque fue algo súper extraño que vi el otro día. A ver, ¿dónde está? Este, atento, miedo. Atento, está lleno de atento armas. A este. Mira, pues a bien hecho lo que es. No se ve nada. El hombre invisible. El hombre invisible. Hostia. El hombre invisible. Qué bueno, tío. El hombre invisible. No se le ve ni el cartelito, tío. ¿Dónde está el cartelito? No lo tiene. No, tampoco. Nos hizo la troleada. Igual nos hizo la troleada máxima. Yo creo que es ahí. Qué curioso, porque... Ah, no, que viene, que ah, viene. No, es un Goku. Ahí viene. Es un Goku, yo veo a Son Goku con no, alas. No, pero ¿no lo habéis visto antes? A Son Goku. No, hasta ahora. No, hasta ahora no. ¿Quiere un helicóptero? No, no. Ah, helicóptero. No, ah, no, no, es Son Goku. No hemos visto helicóptero. No, pero antes me ¿no he desaparecido antes? Sí. Desapareciste. Sí. Pues era un helicóptero y yo veía lo veía desde el cielo, veía solamente lo que es el exterior. Ya, pues no nosotros es no una veíamos paranoia nada. Es una paranoia, pero claro, no me veía ahí porque yo estaba en arriba del escenario. Mira, un sofá, un sofá nuevo. Sí. ¡Mari copiona! Pero sí sale el cartel, ¿no? No. Ah, sí que sale. ¡Va el sofá! ¿Qué le ha pasado al sofá? ¿Qué le ha pasado al sofá? Fíjate el sofá. ¿Sale mi nombre o no? Sí. Sí, sale. Pero estate quieto, hombre, que si no me puedo sentar. Ah, pues yo lo miro en el espejo y no veo mi nombre. Ah, pues sí, se porque te ve tu nombre. El tuyo no te lo ves. No. Ah, vale. Mira, me puedo sentar encima. Mira. Uy, es el sofá. Te voy a echar un pedo, ya verás. Curioso, ¿eh? Sí, curioso. Y cómodo también, a la vez. Acá. Curioso y cómodo. Bueno, ¿y ahora qué os parejo? ¿Dónde estás? Uy. ¡Oh! Pero que es un basurero, ¿no? Dios. Un basurero. Sí. está lleno de... Son esqueletos. Cadáveres. Son cadáveres. Ah, esqueletos, esqueletos. Está chulo. Es tremendo. Es que hay un... Acu, encontramos pero ¿dónde un sitio... encuentra estas cosas tan horrorosas? Espera, te lo iba a decir. Es que tú me enseñaste, sí, Garfield, en el mundo dije, que tú me enseñaste. Espérate. Es que hemos encontrado un mundo que tú puedes buscar los avatares con una lupa. Hay una lupa y tú pones un nombre y te sale el nombre que se te ocurra. Si queréis ir, me voy a poner algo más chiquitito. Si queréis ir, vamos, es un vicio, ¿eh? Sí, vamos, venga, voy a sacar. Yo espera, voy. Yo no quiero. Espera, ir. voy, espera. ¿Eh? Yo no quiero ir, que me vuelvo loco. Oye, Tarama, ¿te gusta el sitio aquí? Sí, mola, está muy chulo. Pues el programa que hicimos fue desde aquí de la mesa esta, claro. Sí. Mira, mi Pikachu Goku. Ay, ay, cómo mola. Uy, qué amor, qué encanto. Un encanto. Pues, todo esto del que Carci y puedes poner lo que tú quieras y te salen un montón de avatares de lo que tú busques. Y es una locura, ¿eh? Ese día no. ¿Te acuerdas, Carci, que se nos blogueó? Sí. Sí, porque si entramos mucho, se pone todo el mundo... ¿Nos volvimos locos? Claro, se pone todo el mundo ahí a poner esos avatares.
Espérate, a ver si puedo sacar. Pero abre una instancia, en plan amigos y amigos de amigos. Y así ya no se nos entra gente de fuera. Deja. Es que es un mundo que creo que muchos no te deja entrar, ¿eh? Creo. Creo que lo tengo ya, creo. Era el Prismic Avatar Search. Mira, lo tengo. Sí, sí, pero te deja sacar el portal. Friends. Que a mí no me deja. Ahora. Ahora. Salido. Ya está. ¿Y dónde me salen los... Ah, aquí están. Esto. Deja que voy a buscar más. Aquí le das a... Aquí escribís lo que os guste. Luego lo ajá, y aquí salen los que ya sí. ¿Dónde están? ¿Y ahora qué soy? Hostia, ¿qué soy ahora, tío? No hay un espejo. ¿Aku? ¿Y qué metiste tú para que te saliera ese disfraz tan horroroso? No, yo no me acuerdo. Que me fui yo solo. Mira, sí, te envié yo la invitación para. A ver, ¿a qué puedo buscar? Oye, ¿qué lo ponéis en castellano también? Yo lo puse en inglés. Yo ni... agregas a favorito. Le das a avatar. Sí, avatar. Ah, vale, y a vale. Favorito. Y ahora voy a poner... Ah, sí, ya sé. ¡Marí! ¡Marí! ¿Qué? ¿Eh? ¡Que te quité! ¡Que te tenía con todas las entrepiernas de... ¡Que estaba debajo mío! Yo no sé qué busca. Ah, yo ya sé. Mira. ¿Y qué voy a poner? Thank you.
Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? La verdad es que los mundos estaban chulísimos. Y bueno, esos mundos los hizo Lurditas Patosita y hizo un trabajo espectacular. Fue tremendo. Y nada, estuvimos ahí la Pandi y nos lo estuvimos pasando bien, como siempre. Así que nada, si os ha gustado, darle a me gusta y compartirlo a tope. Y si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? ¡Suscribiros! Un abrazo fuerte y mucha fuerza para todos.